cuenta que el riesgo se llamaba Festival de Cine Juvenil y usó las TIC, tercera nominaciones, Yomi 2012. La finalidad de esta propuesta es darle solución a una necesidad y a una problemática educativa. La necesidad es cómo fomentar la inclusión digital en la educación. Y la problemática es cómo aumentar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Entonces la estrategia comienza con un evento, con un festival, donde se van a nominar y premiar los mejores productos diseñados en el área de tecnología informática, productos Microsoft, el cual son mejor página web y mejor juego en Excel tipo quiz. Y la tercera categoría es la parte de audiovisuales, donde los estudiantes realizan películas. Hasta el evento se está utilizando un enfoque de aprendizaje en tres, entorno personal de aprendizaje, donde la temática es libre. Luego, cuando llegan al evento, que este año se pretende hacer con la Secretaría de Educación de Antioquia, Medellín, San Valentín y Itagüí, la idea es que vamos a hacer con los estudiantes que ya tienen ese conocimiento. Página web, salen de página web, juegos en ese tipo quiz y audiovisuales. Entonces la idea es comenzar el camino a aumentar el rendimiento académico. Y es que los estudiantes, lo ha colocado tu nivelcito más a toda la jerarquía del organigrama de entre pares, donde los estudiantes con esos tres productos van a ser uno. Entonces la idea es que los estudiantes se arriben todos los docentes donde tienen falencias en esa asignatura y le hagan una web lección. Una página web con un tema asignado por el docente, un audiovisual referente al tema, y lo más bonito de esto y lo más fácil es que ellos van a hacer el quiz o el taller en Excel, o sea que ellos van a tener que cranear las preguntas y las respuestas del taller. Esas web lecciones van a estar publicadas en un fanpage donde el profesor de tecnología informática le va a dar el visto bueno y los docentes de las asignaturas también. Y las mejores web lecciones hechas por estudiantes se han alojado en una plataforma de cursos virtuales Moodle, donde va a haber una categoría que es bachillerato de María Carla, y la meta es de aquí a 2 años virtualizar desde preescolar hasta 11 todos los cursos. Lo más bonito de todo esto es que en la institución donde estoy hay unos supersecretarios donde tienen sistematizado todo el sistema de evaluación con productos también de Microsoft. O sea que los docentes califican en Moodle. Llega el secretario, exporta el libro de Excel desde Moodle, le combina correspondencia en Word y se entiende el boletín de calificaciones. Entonces aquí van a suceder dos cosas con los docentes. Una, que van a ver que los estudiantes están colaborando y enseñando a crear algo en Lexo. Y dos, que ya se tengan que apropiar en crear tu buen Lexo. Entonces, esa es la propuesta que voy a compartir. Como voy a colocar con varias instituciones y no en todas las instituciones dan los mismos temas, en la página oficial de los jokes.wordpress.com hay 4 web lecciones. Cómo crear el audiovisual, el juego, la página web y una web lección para docentes, que es el resumen de entre pares. Gracias. Muchas gracias.